Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Irrumpimos en sus hogares, como todos los días, en La Muga, y les hablamos de deporte. Ya saben que es uno de los valores que siempre defendemos en el programa, la práctica deportiva. Pero hoy les vamos a hablar de deportistas de primera línea, y en este caso les presentaremos a Mikel Zabalza, alpinista con más de 25 años de trayectoria, al gran boxeador David Soria y también a la jugadora de balonmano Nerea Pena. Son los tres candidatos en la categoría Valores Deportivos de los premios Navarra Televisión. Son nuestros primeros invitados, pero hoy también vamos a mostrarles la solidaridad navarra a través del teléfono de la Esperanza, de la Sociedad Gastronómica Gaztelulekú y de la ONG Zaporeak. Todos ellos, todas estas asociaciones quieren ayudar a las personas refugiadas en Grecia, en Lesbos. Y hoy también vamos a disfrutar del talento y la creatividad de Sara Fuente. Ha participado en el talent show La Voz y va a estar con nosotros en la sección Top Trendy con nuestro compañero Javier Herro. Así comienza La Muga. Con la ilusión que nos hacen los premios Navarra Televisión y el deseo de conocer a los candidatos en valores deportivos, comenzamos el programa de hoy. Hoy saludo en primer lugar a Mikel Zabalza, alpinista. ¿Qué tal, Mikel? Arratsaldeon, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a vosotros por invitarme. David Soria es un joven boxeador navarro que también merece estar en esta candidatura a los premios Navarra Televisión. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Bienvenido. Gracias por estar ahí. Enseguida conectamos con Nerea Pena, jugadora de balonmano para... Bueno, pues ahí la tenemos, ¿verdad? Para, bueno, primero ver cómo se encuentra. ¿Qué tal, Nerea Pena? Buenas tardes. No te escuchamos bien aquí en plató, vamos a ver si podemos... Ahora sí. Buena. Eso es, rápidamente. Nerea, bueno, en primer lugar, ¿cómo te encuentras? ¿Dónde estás? ¿Y te ha hecho ilusión este premio, esta candidatura al premio Navarra Televisión? Pues bueno, lo primero, yo estoy en Hungría, ahora mismo estoy en Siófok, en el equipo donde estoy aquí jugando, y la verdad que cuando me llamaron para decirme la nominación, me alegro un montón. Siempre es bueno que reconozcan tu trabajo en tu tierra, y la verdad que estoy muy contenta de poder estar además pues con otros dos deportistas como los que están allí contigo en plató, y la verdad que pues un honor poder estar ahí. Nerea, nos gustaría desde luego tenerte más tiempo aquí, pero es verdad que el talento deportivo sale de la comunidad y sale de España a veces por la falta de oportunidades que hay aquí en nuestro entorno, ¿verdad? Es tu caso, más o menos, ¿no? Bueno, yo tuve la oportunidad de jugar en España durante muchos años, además en la tierra, en Navarra, en Estella, y la verdad que cuando pues, lo que pasó a mí, que el equipo sufrió bancarrota, pues las oportunidades estaban solo fuera, y bueno, irme al extranjero y ahora mismo pues, estar a nivel de Champions, desgraciadamente hay que estar en el juego, y bueno, es una decisión. Digo, ya esta es mi novena temporada joven, y está claro que me encantaría tener la oportunidad, o sea que ojalá que Navarra pudiese subir otra vez un equipo a la élite y pudiese terminar su carrera allí, sería estupendo. Bueno, tenemos alguna dificultad con el sonido, vamos a ver si podemos seguir charlando un poquito más, y si no, nos quedaremos felices de saber que estás bien y también que te va bien, ¿no?, en esas tierras. Nerea, de tus éxitos, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál ha sido quizá el momento más emotivo, más potente a lo largo de tu carrera? Ese que te gustaría recordar con nosotros aquí en el programa de hoy. Bueno, a ver, ya que estoy hablando con la televisión de Navarra, voy a escoger el momento que viví allí en mi tierra, y fue la Champions, la final de la Champions que jugamos allí en el 2011 en el pabellón de Naitasuna. Pues es uno de los recuerdos que tengo para siempre en mi corazón y en mi carrera deportiva. Y luego, si tengo que elegir otro, pues elegiría también la plata del 2014 de Hungría, que conseguimos con la selección, y que fue un poco pues la primera medalla que conseguí después de pasar todas las lesiones que tuve, y en la que pude un poco consolidarme otra vez como jugadora de balonmano. Claro, fortaleza en el campo y de personalidad transparente, así te definen muchos. ¿Te quedas con eso o no? Sí, puede ser que mi personalidad transparente muchas veces me traiga muchos problemas, pero sí, la verdad que me gusta ir de frente, creo que es una de mis cualidades y a la vez de mis defectos, pero bueno, me identifico un poco así, ¿no? Pues me gusta que la gente me vea tal y como soy, doy mis opiniones tal y como las pienso, y bueno, por otra parte también creo que soy cercana, que es lo que me gusta, y intento siempre pues dar lo que recibo, que creo que es un poco pues lo que me puede definir como persona.
Brasil, Japón, Croacia, Hungría, ¿cuántos lugares del mundo has visitado y en los que has triunfado, Nerea? Jugar en distintos lugares del mundo, ¿qué aporta a lo largo de tu vida? ¿Qué te ha aportado realmente? Pues yo la verdad que siempre digo que la mejor decisión de mi vida fue irme al extranjero. Me cambió completamente, te abre un poco ese círculo de confort en el que vivimos, ¿no? Y la verdad que a mí me ha dado, pues, de todo, me ha dado experiencias, me ha dado amistades, me ha dado conocer culturas diferentes, conocer idiomas diferentes. Creo que sobre todo te realiza como persona el irte a un sitio. Además, en mi caso, pues me fui sola, tienes que estar en un país desconocido con un idioma desconocido y te tienes que realizar, empezar de cero y intentar explotar lo mejor de ti. Creo que esto es necesario para todo el mundo. Y te he dicho a todos mis amigos que les recomiendo que salgan de su zona de confort lo antes posible para saber luego qué es lo que quieres en tu vida. El objetivo de tu vida lo que tienes que hacer y el camino probablemente no. Bueno, pues camino que sigues recorriendo. Nerea Pena, muchísimas gracias. Te deseamos mucha suerte en la vida, en la profesión y bueno, y suerte, por supuesto, como al resto de los candidatos en estos premios Navarra Televisión. Gracias por estar aquí y hasta pronto. Muchas gracias a vosotros y lo mismo, mucha suerte a los candidatos. Claro que sí, gracias Nerea. Bueno, seguimos con David Soria, un chico que a los 16 años ya lo tuvo muy claro que quería dedicarse al boxeo, apodado El Infierno. ¿Por qué El Infierno, David? Bueno, El Infierno un poco viene del ritmo que tengo, ¿no?, al boxear. Soy un poco pesado, todo el rato tirando golpes sin parar, y en el gimnasio me bromeaban, oye, Infierno... ¿Qué infierno entrenar contigo? Es un infierno hacer contigo guantes y Infierno se ha quedado. Ajá. Oye, ¿quién te influyó a ti especialmente para que decidieras este deporte como el deporte de tu vida? Siempre me había llamado, ¿no?, un poco los deportes de contacto y, y me acuerdo que entrenaba en Burlada, jugaba fútbol en Burlada y pasaba por el Cancú, que está también en Burlada, y al final entré un día ahí y no he salido. ¿Sí? ¿Qué supone ser boxeador en estos tiempos? ¿Corren buenos tiempos para esta práctica deportiva? Porque recuerdo, bueno, años atrás o décadas atrás el boxeo estuvo muy de moda, ¿no? Ahora parece que vuelve. ¿Corren buenos tiempos para vosotros? Yo creo que sí. Tuvo unos años un poco negros, ¿no? Que estuvo un poco olvidado, pero ahora los gimnasios yo creo están a tope de gente. Antes en los gimnasios había 4 o 5 personas que se dedicaban a competir y ahora hay de todo. Yo creo que es un momento bueno, sí. Sí, incluso, bueno, chicos, chicas, ¿quién ha puesto de moda el boxeo especialmente? ¿Hay prescriptores de imagen, artistas que apuestan por este deporte? ¿A qué crees que se debe el auge? Tampoco sé a qué se debe claramente, pero ha tenido un boom y hay que aprovechar ahora. Sí, bueno, es verdad que, como tú dices, ¿no?, ha habido momentos en los que ha habido como cierta leyenda negra en torno al boxeo. ¿Por qué defiendes tú este deporte a nivel deportivo, físico y también psicológico? Bueno, el tema de competir, por ejemplo, los que competimos sí que hay un contacto, entrenas fuerte, ¿no? Pero en mi gimnasio ahora mismo está lleno de gente que mucha gente no hace contacto. Puedes hacerlo para mantener la forma física, me parece un deporte completo. Luego psicológicamente te da un... Al final eres tú solo, ¿no?, contra otro boxeador. Psicológicamente también es importante. El respeto también está ahí, muy presente, ¿no? Sí, el respeto es importante ahí también, sí. Claro, ¿cuál ha sido tu mayor mérito hasta el momento, David? El mayor mérito en Navarra Arena, en febrero, a finales de febrero, justo 2 semanas antes de que nos confinaran, gané el título España y, bueno, pues metimos 3.500 personas, que es muy difícil meter tanta gente en boxeo y fue aquí encima en Iruña, en el Navarra Arena, pues ese día fue un sueño. La constancia y la humildad dicen de ti que es lo que te define. ¿Estás de acuerdo? Bueno, al final el tema de la humildad es el boxeo, tienes que compaginarlo con la vida, con el día a día. Yo trabajo de pescatero en el mercado del ensanche, ¿cómo no voy a ser humilde, no? Pues importante, ¿no?, de esa condición en la vida también para relacionarse con los demás. ¿Y cómo es tu día a día, precisamente? ¿Te reconocen? ¿Es un deporte tan conocido que te reconocen, por ejemplo, las clientas y clientes? Bueno, ahora justo pues del Campeonato de España que hice en febrero sí que ha cogido un poco como no de fama, ¿no?, pero que... Pues salí en la televisión, salías en el diario y un poco más que me reconocen, me vacilan un poco ahí en el mercado, pero sí, un poco se va notando. Pero ya te digo que y el día a día es un poco pues, entrenar, trabajar y estar con la familia. Claro. Oye, ¿cómo te vacilan, David? ¿Qué te dicen? Vacilan, voy con la cara marcada y ya te han pegado, pescatero. Mira qué simpáticos, ¿eh? Sí. Oye, ¿eres un tipo duro o no? Porque eso también te dirán, ¿no? Va, en el ring hay que ser duro, pero debajo del ring pillo leches por todos los lados. Bueno, sensible, ¿no? Fuera del lugar de trabajo, podríamos decir, eso es, ¿verdad? Sí.
Bueno, Miquel Zabalza lo dice que es un hombre muy, muy sensible. Le conocí hace 15 años, cuando fue padre, y me acuerdo perfectamente que se iba a una expedición y bueno, casi le saltaban las lágrimas precisamente porque le daba mucha pena dejar aquí a su criatura. ¿Es así, verdad, Miquel? Bueno, sí, han pasado ya unos cuantos años, pero que está claro que sí, fue un momento un pelín doloroso, un poco agridulce, ¿no? Porque siempre sales con mucha ilusión cuando hemos salido de expedición, pero bueno, si acaba de nacer tu hijo, pues puede ser un momento un poco complicado. Es difícil tener esa batalla con las montañas, pero a veces con las emociones también, ¿no? Hay una pequeña guerra. Por supuesto, siempre... cuando estamos aquí, estamos allá, y cuando estamos allá también añoramos lo de aquí. Bueno, pues ahí tenemos ese contrasentido a veces en nuestra vida. Has hecho, bueno, pues decenas de expediciones extraeuropeas. ¿Con cuál te quedas especialmente, ¿no? Ahora vemos imágenes precisamente tuyas, ¿no? En acción. ¿Con cuál te quedas? Bueno, es difícil, ¿no? Porque he participado en 38 expediciones fuera de Europa. Pero bueno, precisamente las imágenes que estamos viendo, que es la llegada a la cumbre del Broad Peak Central, aquí sí que vivimos un momento muy comprometido, ya que bueno, pues nos metimos en un callejón sin salida y con el material que llevábamos, por donde subíamos era imposible descender, ascendíamos en estilo alpino, abriendo vía en este 8000, y encontramos un terreno muy dificultoso donde la progresión fue muy lenta. Y para hacer... Recuerdo que para hacer unos 200 metros de desnivel, más o menos entre la cota 7-7 y 7-9, tardamos 10 horas y fue una huida hacia adelante, ¿no? Y bueno, no nos quedaba más remedio que salir por la cumbre para bajar por el otro lado, por la ruta normal, ¿no? De ti, desde luego, destaca los 25 años, ¿no?, dedicado al alpinismo en primera línea, pero también el mérito solidario, ¿no?, ayudar a quienes lo tienen muy difícil, a quienes están atravesando, bueno, pues una línea muy fina entre la vida y la muerte. Eso también te ha tocado, Miquel. Bueno, en el monte es hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Pues he participado en algún rescate y, bueno, pues el más conocido fue el de Valerio Anovasi, que se quedó, bueno, pues el hombre solo y sin posibilidad de descender a 7000 metros de altura en la ruta normal de Gasebund 2. 12 horas, ¿no? Estuvisteis intentándolo. Y nosotros justo acabamos de bajar de un intento a una ruta complicada, bajamos al campo base, que ya nos íbamos. Habían venido los porteadores a buscarnos y todo, y bueno, nos dijeron que quizás Valerio estaba ahí, ya no quedaba nadie en el monte, tampoco había contacto con él porque no había radio con él, ni tenía teléfono satélite, pero se veía una tienda en el campo 3 de la ruta normal, y bueno, pues decidimos subir a ver si estaba, que había indicios de que podía estar vivo, y bueno, pues por suerte lo encontramos ahí y le pudimos ayudar a bajar. Qué impresionante, ¿no? ¿Qué se siente en un momento así tan, tan absoluto, ¿no?, tan profundo, tan, tan intenso y desde luego único? Bueno, es un subidón. Yo creo que puede ser como cuando, no sé, un bombero salva una vida a alguien, o... Es un subidón, ¿no? Cuando llegas y de en verdad está vivo, le metimos chutes de todo y el hombre reaccionó bien. Hidratamos lo que pudimos y bueno, pues nos costó 2 días bajarlo, pero bueno, al final consiguió bajar de manera bastante digna, vamos a decir, y para nosotros fue un subidón. Sí. Oye, ¿cambiaríais los papeles por un día? Es decir, ¿el alpinista se convertiría en boxeador y el boxeador en alpinista o no? Yo creo que no. Iba a recibir demasiado. Vale, veo un deporte muy, muy duro, muy duro, y... La verdad es que desde fuera y con todo el desconocimiento me parece un deporte súper duro. ¿Y tú, David? ¿Te atreverías a acompañar a Miquel a una expedición de estas imposibles? Al final hay que tener valor para subir un rein y valor para subir solo un monte, y no me cambiaría. Y psicológicamente, ¿no?, ¿cómo te preparas, o estáis hechos de otra materia, Miquel, ¿no? Porque es verdad que la mente juega un papel crucial, ¿no?, a la hora de tratar de superar pruebas imposibles. ¿Cómo os preparáis? La preparación psicológica va unida a la motivación que tú tengas por hacer eso que estás deseando, ¿no? Lo mismo le puede pasar al boxeador, ¿no? Cómo se va a enfrentar con otro y sabe que va... recibir un montón de golpes, ¿no? Porque está muy motivado con eso, y bueno, pues esa es la vía por la que viene, pues, esa preparación psicológica. Claro, ¿cuál es tu próxima meta?
Tengo varios proyectos en la cabeza, pero los de este año han tenido que, que aplazarse. Y los del año que viene, pues, pues ya veremos. Esperemos que los podamos materializar, pero ahora es complicado hacerse proyectos a largo plazo para salir fuera, ¿no? Efectivamente. Bueno, quizá el proyecto es sobrevivir también a la pandemia, ¿no? Y estar libres de la COVID-19. Y en tu caso, David, ¿cuál es tu proyecto más inminente o a qué te gustaría llegar este año o el que viene? Pues en teoría, a mediados de este mes tenemos que defender el título España, que gane en febrero, pero bueno, con el tema como está y más en Navarra, se ha aplazado y se ha aplazado para febrero. Mi objetivo es ese, volver a ganar el título España y quedar como un campeón sólido, ¿no? Y luego lo que venga, ser un título Europa, Unión Europea, pero un poco el plan es volver a ganar el título y asentarme ahí. Claro. Está difícil entrenar ahora en este tiempo, ¿no?, en el que las distancias se deben mantener, las restricciones son muchas y verdaderamente estamos en una situación de pandemia complicada también para el deporte. Sí, por ejemplo, en mi deporte, claro, el tema de entrenar es un deporte de contacto, pues es, hay que intentar pues, darle un poco la vuelta, ¿no? Entrenar cada uno individualmente en el saco, hacer más entrenamientos físicos individuales, luego el tema del gimnasio, pues hay que coger aforos, estar en grupos de 6 en las clases, un poco complicado, pero bueno, hay que darle la vuelta y hay que adaptarse, ¿no? Efectivamente, es posible, ¿no? Y tendrá que seguir siendo porque de momento, ¿verdad?, pues la situación no es clara, así que hay que respetar y tratar de vivir con cierta calma y prudencia, sobre todo. David Soria, muchas gracias por venir, ha sido un placer conocerte. Vale. Y nada, te guiñaremos el ojo cuando vayamos de compras. Vale, vale, eso es. Al ensanche, a ese mercado en el que trabajas, sí. ¿Verdad? Y enhorabuena, ojalá consigas todos tus proyectos. Y Miquel Zabalza, muchísimas gracias también por venir, que sea un año, bueno, pues rápido y que tengamos la suerte de poder seguir, ¿no?, disfrutando de la montaña. Sí, gracias a vosotros por la nominación, por el reconocimiento, tanto a mí como a otros deportistas, que muchas veces son poco, se ven poco, ¿no?, están eclipsados siempre por el fútbol, pues, entonces, pues, me parece muy bien pues, que se reconozcan otros deportes, ¿no? Pues estamos en esa línea, ¿no?, con todo el reconocimiento, por supuesto, para el fútbol, pero también hay deportes muy relevantes, aunque quizá minoritarios, como pueden ser el alpinismo, el balonmano femenino y el boxeo. Gracias, chicos, por estar aquí. Hasta pronto. Suerte, de verdad. Gracias. Bueno, nosotros seguimos adelante y hoy les vamos a hablar de, bueno, pues de un grafitero más que conocido en nuestra comunidad. Hablamos de LKN. Aún no sabemos si habrá acuerdo frente al Parlamento antes de que se entregue los presupuestos. Atención, porque hoy el artista urbano LKN ha colocado este mural que están viendo, con el que nos hemos sorprendido y que recrea un beso entre la presidenta del gobierno, María Chivite, y la portavoz de EH Bildu, Bacarcho Ruiz. Una obra que sin duda alguna no ha dejado indiferente a nadie y de la que todos opinan a lo largo de esta jornada. Y ahora les hablamos del tráfico. Atención, porque si nuestros compañeros, lo habrán visto ustedes, les han puesto a prueba los compañeros de informativos en relación con la reforma de la ley de tráfico y les han preguntado si se puede ir o no con patinete por las aceras o cuáles son los límites de velocidad en las vías urbanas, nosotros queremos contarles aquí en La Muga que entre las novedades de la reforma de la ley de tráfico se eleva de 3 a 6 la pérdida de puntos por usar el teléfono móvil al volante. Así que, atención.
Si tiene problemas para subir o bajar las escaleras de su casa, en Incaliz Elevación tienen la solución. Las sillas Alba Escalera se adaptan a cualquier tipo de escalera y también a su bolsillo, porque ahora puede tener instalada en casa una silla recta desde 2.000 euros, IVA e instalación incluidos, o el nuevo modelo de silla curva desde 5.500 euros, IVA e instalación incluidos. Recuerde que con Incaliz Elevación las escaleras ya no son un problema. Se dan la mano dos instituciones, o tres podríamos decir, el Teléfono de la Esperanza, la ONG Zaporeak y también la Sociedad Gaztelulekú de Pamplona. Hoy, de alguna manera, son protagonistas en nuestro programa porque este año no se va a poder celebrar la cena de Nochebuena, la que tan acostumbradas y acostumbrados estamos, la que se reúne a personas que pasan las Navidades en soledad, pero el Teléfono de la Esperanza se une con Zaporeak para ayudar a otras personas que sufren y mucho, como son los refugiados en Grecia, en Lesbos. Damos la bienvenida a nuestros invitados, Pedro Verástegui. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Muy buenas tardes. Cena de Nochebuena que este año no se va a celebrar de la misma manera que en ocasiones anteriores, ¿verdad? No se puede celebrar de esa manera, pero por lo que hemos pensado y hemos diseñado, yo creo que vamos a ampliar mucho, mucho, mucho la mesa. Mucho. Se va a ir hasta un par de miles o no sé cuántos de kilómetros más allí. Claro que sí, a personas muy, muy necesitadas, solas y desde luego con grandísimas dificultades para vivir con cierta normalidad, ¿verdad? Sí, yo creo que es el eslabón más débil, pero yo creo que de toda Europa. Así el es. El sitio este que nos está apelando continuamente a que hagamos algo por esta situación, y si los gobiernos no se sienten llamados, pues los que estamos listos para hacer lo que haga falta, pues ahí estamos. Claro que sí, Javier Ruiz representa precisamente a la ONG Zaporeak. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas bien, tardes. Bien, muy gracias bien. Por acompañarnos. A vosotros por invitarnos. Estáis trabajando allí, en Grecia, sí, seguimos en la isla de Lesbos, dando comida a las personas más vulnerables, dentro de una situación cada vez más complicada, y en la situación actual, después de la quema de Moria en el 1 de septiembre, el nuevo Moria 2 que nadie quería pero que está ahí, y ahora con el COVID que también ha entrado en Grecia, aunque la primera oleada de alguna manera se libraron, esta segunda oleada no les ha librado. Entonces es una situación todavía más difícil, los campos cerrados, sin dejarles salir y mal, mal. Como bien dice Pedro, es al final la popularmente es lo que donde más se está haciendo, y estamos muy agradecidos de que nos hayan sumado a esa iniciativa que ya llevan 20 años haciéndola entre el Teléfono de la Esperanza y el Gaztelulekú, la sociedad gastronómica, y este año hayan pensado nosotros pues para poder hacer una cena en Lesbos. Es decir, vamos a hacer importante, desde luego, importante. ¿No? Estáis trabajando ya hace varios meses, lo recuerdo. Sí, de llevamos, comer, llevamos de es una ONG que empezó en el 2016 en la isla de Quíos, y a partir de febrero del 2019 estábamos en la isla de Lesbos, ahí haciendo 2.000 raciones diarias, que es al tope de nuestros fuegos. Sí. Y eso, pues para hacerse una idea, 2.000 raciones diarias son 175 kilos de garbanzos cada vez, o 175 kilos de arroz, o sea, es decir, mucho eso, envasándolas y llevándolas a las personas más vulnerables con enfermedades crónicas que nos derivan las propias ONGs médicas, para que necesitan una comida, digamos, aparte de la que da el campo, que tiene mucho que desear, digamos así, que es realmente no usa ni productos frescos, y eso, todo precocinados y comidas no muy saludables, pues necesitan un aporte por lo menos calórico aparte. Vamos a ver cómo Navarra va a ayudar y cómo todos de alguna manera podemos sumarnos a este proyecto. José Chandueza es el presidente de la sociedad Gaztelulekú, que nos trae siempre tan buenos recuerdos por motivos solidarios y festivos también, ¿verdad, José? ¿Cómo estás? También, bienvenido. Buenas tardes, sí, y gracias por la invitación. Muchísimas gracias. ¿Cómo se suma Gaztelulekú a todo este embrollo solidario de apoyo a quienes verdaderamente están viviendo un drama? Bueno, llevamos una trayectoria de 20 años con el Teléfono de la Esperanza, colaborando con ellos en esta cena de Nochebuena, en la que existe una aportación de productos por parte de empresas suministradoras, y desde la misma sociedad, o bien in situ, ya de los últimos años en el Teléfono de la Esperanza, lo que se hace es la elaboración de esa cena de Nochebuena, en la que se involucran socios con sus familiares
esa noche buena, en vez de estar con familia, se dedican a preparar el producto y distribuirlo a las personas que el Teléfono de la Esperanza colaboran con ellos. Con respecto a esta iniciativa, nos ha parecido muy buena, y muy agradecida, y creemos que debemos de estar ahí. Y en lo que respecta a Gaztelulekua, estaremos en la divulgación, en la aportación y a todas aquellas empresas que colaboran con nosotros, el que se involucren y puedan aportar ya en este año, pues, por parte económica, a este buen trabajo que está haciendo Zaporea y que es incalculable y valorable en todos los sentidos. Así es, Pedro, estamos verdaderamente involucrados con este dolor, ese dolor ajeno, pero que podría ser nuestro dolor también, o que debe ser nuestro dolor. ¿Tú crees que estamos verdaderamente concienciados de la terrible tragedia que se está viviendo en Lesbos, en Grecia? El dolor ajeno nos toca y estamos, sabemos estar. Los que estamos en la ONG Teléfono de la Esperanza tenemos como nuestra especialidad escuchar bien, atendiendo bien a esa necesidad que muchas veces no es económica, no es física, sino me duele el corazón, me duele el alma porque estoy sola, estoy solo. Eso duele mucho. Lo de estar disponibles y prestos a ayudar tan lejos ha sido una iniciativa este año que nos está sabiendo, vamos, como un caramelo de bonito. Con las personas que hablas, te llaman o te ponen un WhatsApp, oye, qué idea más bonita, ya que no se puede, vamos, y la idea es ampliar la mesa. La idea es lo que se saque, nos da igual 20.000, que 2.000, que es igual. Que lo dispongan los que están allí al pie de las tiendas de campaña, que hemos visto imágenes de cuando ha llovido en un campo ahora de tierra, no de cemento ni de grava, el agua que va por entre las tiendas de campaña, y dices, uy, las catiuscas de estos niños, y los paraguas de estas señoras, y tienen que estar un par de horas haciendo fila para el desayuno, para la comida y para la cena. Cualquier cosa les va a venir bien, pero sobre todo dinero para que esta gente haga comida rica, rica, buena, buena, y además con dignidad, es decir, que todo el mundo tiene derecho a comer y todo el mundo tiene derecho al menos en los meses o años que les toque estar allí, porque de allí no hay vuelta de hoja. De allá nadie regresa a Turquía, ni a Afganistán, ni a Siria, no. De allá o es a Europa o es a Europa. O sea, que nos van a venir y cualquier día ya estamos teniendo en nuestra tierra, pero creo que nuestra tierra, como preguntabas, es muy generosa y es la leche. Navarra está siempre donde hay que estar. Bueno, pues es importante, ¿no?, que mantengamos ese espíritu, Javier. Las personas que habéis estado allí, desde luego vivís en primera línea ese dolor, ese momento de desesperación, ¿no?, de muchas familias, incluso de niños que nacen allí o que están desarrollando sus primeras etapas de vida en un entorno tan desfavorable, ¿no? Sí, por supuesto. Es duro verles allí. Estamos hablando de que cuando el campo, un campo como el de Moria, que ahora está alrededor de 7.000 personas, pero ha llegado a estar 20.000 personas, estamos hablando de un 40 o un 45% de niños. Gente que han quedado, que se les ha quedado truncada la vida y no sabemos cómo la van a poder recuperar. Es decir, gente joven también que ha llegado allá, que está 2 o 3 años. Sin una esperanza, con muy poca visión de poder llegar a Europa o que los estados les traigan, es complicado. Son gente además que han salido de su país por necesidad, es decir, nadie de esa gente ha venido aquí porque quiere mejor zapatillas o mejor coche, como suelo decir yo. Han salido la mayoría de ellos huyendo de guerras, huyendo si no de hombrunas, huyendo de situaciones muy duras, que es lo que Europa no creo que no hemos aprendido durante 5 años, que desde la que empezó la crisis de Siria, siempre Europa ha puesto trabas a que vendría esta gente, evitando el efecto llamada. Creo que después de 5 años se tienen que empezar a dar cuenta de que no hay efecto llamada, sino hay efecto huida. De alguna manera esta gente huye y lo que no tiene es vuelta atrás. Entonces, eso, lo lamentable es que desde las instituciones europeas cada vez se les está poniendo más trabas, cada vez la situación está peor. Aunque sí es verdad que tanto las instituciones de Navarra, un montón de ayuntamientos que nos ayudan directamente, como la sociedad en general, y se ha visto en la última recogida que hemos hecho de productos a final de septiembre para la emergencia de la quema del campo de Moria, apoya
claramente, y yo creo que cada vez es más alta la voz de que algo hay que hacer y que no puede seguir los estados haciendo eso en nuestro nombre, que eso tiene que cambiar. Efectivamente, ¿no? Pues la ola de solidaridad se tiene que extender, Josecho, ¿verdad? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos hacer esta mesa de Nochebuena, podríamos decir así, lo más amplia posible? ¿Qué debemos hacer, ciudadanos y ciudadanas, para sumarnos al proyecto del que hablamos hoy? Yo creo que todo pasa por una buena divulgación, un compromiso por parte de las personas, de que ya que podemos disfrutarlo en familia, aunque este año la restricción es un poquito reducida, pero sí saber que esas personas, esa Nochebuena, ellos la pueden pasar bien, y qué mejor que con Zaporea, que colabora y hacen una labor importante, y divulgar lo máximo posible, y todo, no solamente el círculo de lo que es la Sociedad Gastronómica y el Teléfono de la Esperanza, sino todos los ciudadanos de Navarra, pues intentar aportar. No, da igual 2, 5, 10, los euros que sean, todo bien vendrá. Perfecto, bueno, pues revisaremos bien, por supuesto, las páginas web de todos estos organismos, Teléfono de la Esperanza, Zaporeak y también Gazteluleku, para saber cómo podemos poner ese dinero que servirá para hacerles felices, al menos un rato, ¿no?, a estas personas que tanto han perdido y que poco a poco tendrán que ir recuperando su vida, al menos con algo de generosidad navarra. Pedro, gracias por venir. Josecho, Javier, gracias por contarnos. Gracias a vosotros. ¿Es posible que os mandemos en un WhatsApp el número de cuenta de Caja Laboral, por ser muy operativos, y que aparezca junto a los anuncios en el próximo programa de La Muga, cuando se emita otra vez? La semana que viene volvemos a recordarlo, sin duda alguna. Gracias a los tres por estar aquí. Nosotros vamos a hacer ahora una pausa. Vamos a cambiar de tema, pero fijándonos, por supuesto, en las enfermedades respiratorias, en la pandemia y en la COVID. Precisamente sobre enfermedades respiratorias se está llevando a cabo un estudio que parte de la Universidad de Navarra y que se desarrolla en la Cendea de Cizurbeán. Esta aplicación podría detectar brotes de infección respiratoria gracias al monitoreo de la tos de los usuarios. Y lo que pretendemos es que nos sirva como una estrategia de diagnóstico precoz de las infecciones respiratorias. De esta forma, nosotros podríamos, por ejemplo, detectar cambios en los patrones de tos de distintas comunidades y relacionar eso con las cifras de incidencia de ciertas enfermedades respiratorias. Se trata de un estudio piloto en el que trabaja la Clínica Universidad de Navarra junto con el Ayuntamiento de la Cendea de Cizur. Es el primer estudio que se hace a nivel mundial para tratar de cruzar las dos cosas, la comunidad y la atención sanitaria. Queremos que lo use una gran cantidad de gente que además se afilia al ensayo dando su consentimiento, de forma de nosotros poder cruzar los datos que vemos de la tos a nivel comunitario en toda la Cendea versus el número de consultas por enfermedades que producen tos, por neumonía, por COVID, por influenza. En Cizur ya está en marcha y bueno, ha habido un número importante de personas que ha manifestado interés, pero necesitamos cuanta gente sea posible. La aplicación se ejecuta en segundo plano y registra sonidos compatibles con episodios de tos. Esta aplicación ya está disponible en el mercado y se puede usar de forma individual. Entonces, uno se la coloca en el móvil y la aplicación, cuando escucha golpes de sonido, es capaz de captar ese sonido y diferenciarlo, una tos de otras cosas que no son tos. Y entonces lo va registrando. Y al final del día, o de la semana o del mes, puede uno tener acceso para ver cuánto ha tosido, como el que ve cuánto ha caminado o cuánto ha dormido. Especialistas advierten que esta aplicación no sustituye la asistencia médica ni va a ser capaz de diagnosticar una enfermedad. Que si tú detectas un pueblo, una ciudad, un vecindario donde cambia el patrón de tos de la gente, puedas focalizar las herramientas diagnósticas que tengas, como las pruebas PCR, por ejemplo, las pruebas de antígenos rápidos, para lograr detectar más rápidamente estos brotes de infecciones respiratorias. El objetivo en un futuro es poder integrarla como una medida de control epidemiológico. HiFab es el nombre de esta aplicación, que ya se encuentra disponible en las diferentes plataformas de descarga. Si quieres mejorar tu cualificación profesional, promocionar o simplemente estar actualizado, ven a Macroimagen Online. Macroimagen Formación te ofrece una inmensa variedad de cursos diseñados para la mejora continua. Pensados para que tú puedas realizarlo donde quieras, cuando quieras y sin moverte del lugar donde te encuentres. Macroimagen.com. Cursos online que invierten en tu futuro. Formación financiada por el Servicio Público de Empleo.
Hoy nuestra sección Top Trendy viene muy musical, con buenos artistas. En primer lugar, mi compañero Javier Herro, y en segundo, ahora se lo contamos. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Amaya? Muy buenas tardes, qué gracias. Qué cerquita estamos hoy. Hoy desde el plató, cerquita, efectivamente. Y hoy en Top Trendy vamos a hablarles de un tema, bueno, como decía Amaya, musical. Hablamos de los programas conocidos como talent shows, programas de música, en los que recientemente Navarra está teniendo, bueno, pues amplia representación. Hoy aquí en Top Trendy tenemos una invitada muy especial que nos acompaña directamente desde el plató de La Voz, porque ella acaba de terminar su andadura en este programa. Vamos a conocerla dentro cabecera. Bueno, pues hoy, como decimos en Top Trendy, tenemos a Sara Fuentes. Sara, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bienvenida al, bueno, a La Muga, a Top Trendy. ¿Qué te llevó a participar en La Voz? Porque sabemos que tú cantabas en casa, lo comentabas en la presentación del programa, cantabas, bueno, en otros concursos, pero ¿qué te lleva a dar el salto a la televisión? Pues yo creo que precisamente fue porque me apunté a un concurso de la universidad, que se llama La Voz de tu Facultad, y lo gané. Entonces, yo creo que eso como que me motivó y dije, chico, pues, o sea, como que quería dedicarme a eso. Me vi como muy feliz encima del escenario y dije, jo, pues quiero seguir con esto, quiero apostar por ello. Y entonces, pues eso, decidí apuntarme a La Voz y hubo suerte. Bueno, bueno, ya ven ustedes qué bien rodeada estoy, ¿eh? Javier Herro, que tiene mucha experiencia en ese escenario, ¿eh, Javier? Sí, así es. Sí. ¿Qué le recomiendas aquí a nuestra colega Sara? Hombre, pues yo le recomiendo que disfrute, como sé que lo ha hecho de la andadura en la tele durante las grabaciones, que ahora nos va a contar, y sobre todo que, bueno, que siga trabajando, porque el trabajo real empieza ahora, cuando acaba lo que es el programa como tal. Vamos a seguir, si te parece, Amaya, porque ¿cómo han sido esas grabaciones? Sabemos que son muy intensas, que se reducen en muy, muy pocos programas, en muy pocas cositas en el plató. Cuéntales a los espectadores para que se hagan una idea, ¿cómo son? Pues ha sido muy nuevo para mí, muy real. Yo me veía ahí rodeada de cámaras, que si Alejandro Sanz, que si Laura Pausini, que si no sé qué, que si no... Pues muy fuerte, muy real y muy intenso. O sea, como dices, es todo como en un periodo de tiempo muy corto y es todo pim, 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 pero bueno, súper, súper guay. Claro, y a partir de ahora, ¿no? A Javier, eso también es lo que queremos saber de Sara, ¿no? ¿Cómo te planteas el presente, el futuro más cercano? ¿Cuáles son tus planes? Pues bueno, ahora justo he empezado un máster en musicoterapia, cosa que me pone muy contenta y me ilusiona mucho. Y también pues quiero ir sacando canciones mías, ya en Spotify y así. Y en diciembre pues ya sacaré mi primera canción. Enseguida hablaremos de también esto que estás trabajando ahora, nos lo contarás, pero también cuéntanos cómo es tu relación con Alejandro Sanz, que además ha sido tu coach y sé que hace poquito te ha seguido en Instagram. Sí, qué ilusión. No, pues es que es muy majo, muy majo. A ver, tampoco es que haya estado con él 1000 horas, pero jo, súper cercano, lo que he estado con él, muy, muy cercano, muy atento, muy cariñoso, muy lindo. No, pues se enamoró con el corazón partido hace ya unas décadas, ¿eh? Pues sí. Por lo menos a una generación, ¿no? No, a mí también. Amaya, Sara, si os parece, vamos a ver esa participación en el concurso de La Voz de tu Facultad en la universidad, que, bueno, actuaba así, Sara. Ahí te estamos viendo en esa voz de tu facultad, que fue lo que te hizo dar ese impulso a la televisión, justo en ese programa, en La Voz Real, en la de verdad. Te vimos actuando, bueno, en un registro quizás algo más acústico, más tranquilita, ¿no? Quizás
que parece puede ir más con tu personalidad, pero también este Rolling on the River, este Proud Mary, con el que sorprendiste muchísimo al público allí presente en la voz de tu facultad. No sé si es una canción que se te quedó un poquito ahí en el tintero, quizás si hubieses llegado un poquito más avanzada en el programa. Pues es algo que yo siempre he tenido ahí, que decía, jo, ojalá llegara a los directos para poder cantarla y que viesen como otra parte mía. Pero bueno, no pudo ser, pero es que yo cuando lo hice en la voz de tu facultad me quedé tan a gusto que bueno. Amaya, si te parece, vamos a ver una sorpresa, Sara, que tenemos preparada para ti, a ver si te suena esta persona. Yo soy Sara. Sara es una chica sencilla, muy natural, trabajadora y canta como Los Ángeles. Los que habéis visto estos días la voz, la habéis comprobado. Sigue así, Sara. Te queremos mucho. Ay, ¿cómo me haces esto? Encima mi abuela, para que llore. Bueno, ¿qué supone? ¿Qué supone tu abuela, la familia para ti? Pues, aparte de una emoción muy, muy fuerte, ¿no, Javier? Pues qué importante sí. La familia, ¿verdad? Total. A mí me han apoyado muchísimo y, jo, me hace especial ilusión mi abuela porque sé que está súper orgullosa de mí y me lo dice y me lo dice y la veo tan feliz y todo que, jolín, es que ya vale. Claro, desde luego la familia es una pieza clave, sobre todo en el transcurso del programa, ¿no? Porque como decíamos, son grabaciones, bueno, pues muy intensas donde se viven muchísimas emociones y el hecho de tener cerca a tus familiares, a tu gente querida, entiendo que es importante, ¿no? Totalmente. O sea, por ejemplo, yo tenía que ir 2 días antes a Madrid a grabar y cuando venía mi familia, porque también les tocaba grabar a ellos y porque venía la actuación y todo, o sea, yo era una necesidad de hablar con ellos, de contarles todo, de, me siento así, me siento asado, aunque tampoco sabía muy bien cómo me sentía, pero... Y es que siempre están para mí, entonces yo, pues, con ellos. ¿Qué tiene Navarra? Le pregunto yo, que tiene tanto talento, ¿no? Además, talento reconocido en la gran pantalla, en espectáculos televisivos como los que estamos mencionando, como el que estamos conociendo más de cerca con estos dos grandes artistas, A mi lado Javi, en el programa Siempre, y ahora Sara también, pero también en otros programas, Natalia, Maya Lengurbindo, que estuvo ayer con nosotros, Amaya... Bueno, pues, ¿Navarra tiene algo especial o qué, Javi? ¿Qué pasa? Vale. Yo creo que Sara coincidirá conmigo y es que en Navarra lo que hay es mucha tradición musical y cultural, entonces al final, bueno, pues esa gente que estamos ahí con el gusanillo, ¿no? Pues queremos crecer de alguna manera y estos programas, pues desde luego ayudan. Nos ayuda. No sé qué opinas. Claro, pues sí, no sé, al final hay que tirar para adelante y si quieres hacerte un huequito en el mundo de la música, pues... Sea como sea, a ver, sea como sea, quiero decir que están muy bien estos programas. Bueno, entonces pues... Una buena... Pues eso. Buen Sara, trampolín, yo ¿no? quiero preguntarte una cosa, porque claro, tú aparte de cantante, no lo hemos dicho todavía, acabas de terminar la carrera de psicología. Sí. No sé si como profesional de la psicología has utilizado algún recurso, algún comodín que te hayas podido aplicar a ti misma durante esas grabaciones de la voz. Cero. No, ninguno. No, no, no. O sea, mítico de consejos vendo para mí no tengo, pues así soy yo. Aunque los psicólogos no damos consejos como tal, pero quiero decir que no, que es que no. O sea, yo estaba muy nerviosa, pero muy, muy nerviosa, y yo pues pa'lante, ya que estoy aquí, pa'lante, pero ningún, vamos, cosas psicológicas, ninguna. ¿No? Bueno, contadme, por favor, los dos, Sara, Javi, ¿qué ejercicio de concentración hacéis antes de lanzaros al escenario, ¿no? Antes de mostraros ante el gran público, así, ¿alguna curiosidad? Venga, Javi, tú mismo. Yo, por ejemplo, tengo una manía que es estar... unos minutos solo y en silencio haciendo una especie de meditación personal antes de lanzarte un poco a lo que es el momento del escenario, ¿no? Porque el salto emocional es tan grande que yo personalmente necesito un poco esa tranquilidad y ese silencio antes de empezar. ¿Sí? Desde luego. ¿Tú también en silencio? Yo diría que una respiración profunda, cerrar los ojos para mí y ya a cantar. Pero a veces lo hago y otras no, la verdad. Bueno, y antes hablábamos también, Amaya, si te parece, lo vamos a ver, de que, bueno, pues el programa ha terminado, Sara, quizás ahora hay que seguir trabajando, eso está claro. ¿En qué estás ahora? Cuéntanos. Pues, bueno, a mí me gusta mucho componer, entonces tengo mis canciones y así, que las subo a Instagram, tal, pero ya en diciembre voy a sacar mi primera canción así bien producida, tal, en Spotify. ¿Nos puedes adelantar cómo se llama? Qué mareo. Qué mareo, pues si te parece, vamos a ver un pequeño avance que ya ha subido a las redes sociales. Vale. Qué mareo cuando...
con las piernas, las manos, los dedos. Me acelero, no puedo pensar, me equivoco al hablar y solo. Bueno, Saraita, estamos viendo con ese qué mareo que dentro de muy poco vamos a poder escuchar todos, como decías, en plataformas digitales. Y te quiero preguntar, Sara, también por una cuestión que siempre está ahí en boca de todos, las redes sociales, que son una pieza clave para, bueno, para todo el mundo hoy en día, sobre todo en el mundo artístico, de la música. Tú, durante el programa, ¿has sido de las que te has quedado horas y horas analizando los hashtags y todo eso que te gusta a ti mucho, o eres de las que no le importa lo que digan de ti? A ver, he mirado y he cotilleado, y lógicamente he puesto en Twitter mi nombre para ver qué ponían de mí. Sí, lo he hecho, no me escondo, pero no es algo como que, o sea, leo un comentario pues que a alguien no le gusta, que es lógico, o sea, que no puedes gustar a todo el mundo, pero no me afecta, digo, bueno, pues ya está, hay uno malo, cuatro buenos, o sea, pues no sé, mientras sean críticas constructivas y eso. Hombre, y la realidad además es que en general los comentarios han sido, creo que, muy buenos, sí, ¿no? Sí. Yo creo que, o sea, yo lo que he leído, pues yo estoy feliz y contenta de, pues eso, de lo que he leído sobre mí, no sé. Me alegro mucho, la verdad. ¿Con quién te gustaría cantar próximamente? Con a ver, Javier. Un dúo que quiero ver yo aquí en con este programa. Javier. Me encantaría, claro. Bueno, pues eso está por ver, está por ver. Lo trabajaremos. Eso. ¿Qué consejo te quedarías de los que te dio Alejandro Sanz en concreto? Ay, no lo sé. Él nos remarcó mucho que hay que trabajarlo mucho. Que un porcentaje muy pequeñito es la suerte, que es así, pero que hay que trabajárselo mucho. Para vivir de la música. Bueno, como todo en la vida, ¿no? Con esfuerzo y con disciplina, con capacidad, que por supuesto la tienes, y también con tesón, ¿no, Javier? Dedicación, horas, como dices, ser tenaz, ¿no? Creo que es clave para, desde luego, profesiones, tanto la música, la televisión, en fin, yo creo que en verdad para todo, ¿no? Hay que trabajar duro. Claro que sí. Oye, me cuesta despedir esta sección ya, pero ¿cómo lo hacemos, Javier? Con música nos tendremos que despedir de esta gran mujer con muchísimo talento y creatividad, ¿no? Yo creo que podemos despedirnos escuchando ese qué mareo del que pronto oiremos más, y desde luego de la que vamos a oír mucho hablar es de Sara Fuentes. Sara, gracias por acompañarnos. Ay, a vosotros. En este Top Trendy. Muchas gracias. Y hasta pronto, ¿eh? Yo espero el dúo entre ambos. No sé cuándo se podrá materializar. Chicos, ya vamos preparando el escenario, ¿de acuerdo? Javier Herro, compañero, muchísimas gracias. Sara, mil gracias por venir y todo el éxito en tu vida. Gracias. Pues contigo vamos a cerrar nuestro Top Trendy de hoy, que ya han visto ustedes que ha sido pues muy especial y con mucho arte. Te sientas al lado, sonríes tranquilo, tomándote el tiempo que me has quitado a mí, que me has quitado a mí. Quiero entrar en tu cabeza, entender cómo nos piensas. Y si si quieres mejorar tu cualificación profesional, promocionar o simplemente estar actualizado, ven a Macroimagen Online. Macroimagen Formación te ofrece una inmensa variedad de cursos diseñados para la mejora continua. Pensados para que tú puedas realizarlo donde quieras, cuando quieras y sin moverte del lugar donde te encuentres. Macroimagen.com. Cursos online que invierten en tu futuro. Formación financiada por el Servicio Público de Empleo. La música del espectáculo Gurumbé, que ayer fue un absoluto éxito. Ya saben ustedes, se celebraba en Baluarte y lo pudieron ver aquí en Navarra Televisión, con grandes artistas, en un espectáculo muy variado de flamenco y otras músicas. No hablamos más, para escuchar y ver lo más destacado, sin duda alguna, de esta gran obra que ha recalado aquí en Pamplona. Volvemos mañana. Hasta pronto.